Hoy hemos aprobado una moción que abre un nuevo cronograma de comparecencias. Existen nuevos involucrados dentro de esta estructura criminal y de posibles delitos con el narcotráfico y el lavado de activos. El día de mañana nosotros vamos a instalar la sesión de la comisión a las 17 horas, donde esperamos recibir las comparecencias de la ex comandante de policía, Tanya Varela, la ex ministra de Agricultura, Tanya Vera, el ex ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, el ex ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, del señor Diego Ordóñez, secretario de la Seguridad Pública, así como de todos los agentes que fueron parte de la elaboración del informe. Ese informe que estaba archivado, que estaba escondido y que el país no tenía conocimiento sobre el delito de narcotráficos y que, según las revelaciones, podrían indicar que ese dinero del narcotráfico habría financiado la campaña del presidente de la República, Guillermo Lasso. Mañana instalaremos la sesión y estas comparecencias serán recibidas y serán parte del informe que está realizando la Comisión por la Verdad y la Justicia y la lucha contra la corrupción en el caso. Al cuñado del presidente de la República, sí, sobre eso, ¿qué le ha dicho? Lo más importante es que en la administración pública no existe un solo familiar del presidente de la República. No, existe algo aquí peor. Nadie está por encima de la ley. Existe algo peor. Es gente que no responde al control político, gente que puede influir en el presidente, gente que le entrega currículums de los que van a ser ministros, como Bernardo Manzano, que tuvo que... ¿Le entregaron al presidente un currículum? No, no. Le entregaron a una persona operador de la mafia, un digamos año así, antes. ¿No? Bueno, ese operador de la mafia que debería ser procesado por la justicia y ojalá sentenciado. ¿Y cómo logra? Allá... Pero ¿cómo logra el Chévez? Problema es que en la narrativa y en el relato que merece que sea contrastado, poco más ya ponen entonces que el presidente de la República y todo lo demás. Qué fácil suavizar algo tan duro. ¿Me está reconociendo usted que Bernardo Manzano? Sí, el hecho es que Bernardo Manzano le entregó un currículum a la mafia albanesa. Espérenme un segundo. El señor Bernardo Manzano, que fue designado ministro un año después. ¿Me va a dejar hacer la pregunta o no? Y el día de ayer dejó ser ministro de Estado. Ministro. No, ya te parece a Carlos. A ver, no es que hoy tengo una entrevista con Carlos Vera, estoy practicando. No es que me va a cortar a cada rato. Hoy hemos aprobado una moción que abre un nuevo cronograma de comparecencias. Existen nuevos involucrados dentro de esta estructura criminal y de posibles delitos con el narcotráfico y el lavado de activos. El día de mañana nosotros vamos a instalar la sesión de la comisión a las 17 horas, donde esperamos recibir las comparecencias de la ex comandante de policía, Tanya Varela, la ex ministra de Agricultura, Tanya Vera, el ex ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, el ex ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, del señor Diego Ordóñez, secretario de la Seguridad Pública, así como de todos los agentes que fueron parte de la elaboración del informe. Ese informe que estaba archivado, que estaba escondido y que el país no tenía conocimiento sobre el delito de narcotráficos y que, según las revelaciones, podrían indicar que ese dinero del narcotráfico habría financiado la campaña del presidente de la República, Guillermo Lasso. Mañana instalaremos la sesión y estas comparecencias serán recibidas y serán parte del informe que está realizando la Comisión por la Verdad y la Justicia y la lucha contra la corrupción en el caso. Señora presidenta, yo quiero complementar la información. El día de hoy en la mañana estuve en presidencia y esa información va a ser remitida máximo hasta el día de mañana. Va a ser remitida máximo hasta el día de mañana. Va a ser remitida máximo hasta el día de mañana. Las bitácoras de entrada y salida del Palacio de Carondelet no tiene carácter de reservada, ni de secreta, ni de secretísima, porque no afecta a la seguridad del Estado. Nos da mucho que pensar, porque esa información es muy importante para la investigación que realiza la comisión. Va a ser remitida máximo hasta el día de mañana. Sí, reconozco que mi cuñado pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo. Pero nunca, escúchenme bien, nunca nadie de mi familia ha participado de mi gobierno. Ni siquiera se han atrevido a sugerir alternativas para mis decisiones en favor de ustedes, en favor del interés común. Nadie de mi familia ha gestionado cargos ni contratos. Fui el primero
en prohibirlo con el decreto 004, suscrito en la tarde del 24 de mayo del 2021, mediante el cual establezco el código de ética. Código de ética que prohíbe el nepotismo. Código de ética que prohíbe a los funcionarios públicos aceptar visitas de familiares del presidente y de funcionarios del gobierno. Uso, amigos, es usar el espacio mediático para lograr prebendas y canonjías. Yo les cuento, ecuatorianos, ¿cuántos de ustedes pueden entrar y salir de una cárcel sin un rasguño? ¿Cuántos se atreverían a visitar a los dos delincuentes más peligrosos del Ecuador recluidos en la penitenciaría? ¿Cuántos llevarían a su propia esposa a unas aventuras de esas? La respuesta es simple. Solo un amigo disfrazado de periodista lograría que Fito y Junior lo recibieran en la penitenciaría. Solo un querido amigo de Fito y Junior entraría y saldría de la cárcel sin problemas para hacer unos reportajes apología del delito. Pero anoche nos ha dejado un gran vacío el presidente, porque dice que los jueces son enemigos del pueblo, que la fiscalía también se ha convertido en enemigo del pueblo, que son, por supuesto, la posta y algunos medios de comunicación, y la libertad de expresión también se está convirtiendo en enemigo del pueblo, al parecer. Entonces dice que frente a eso solamente queda el gobierno, la policía y las Fuerzas Armadas. Hay una pregunta que plantearle al presidente, hay algunas preguntas que plantearle al presidente después de sus expresiones de anoche. El presidente dice, he llegado a mi límite de la paciencia. ¿Qué significa eso, presidente? ¿Cuál es ese límite de la libertad de expresión que usted está determinando? ¿Qué es lo que viene? Si usted no cree en la justicia, si no cree en la fiscalía, si usted quiere blindar a su círculo cercano y a sus familiares, ¿cuál es el siguiente paso, presidente? ¿Que se va a declarar dictador? Porque la posición de anoche del presidente, más allá de arrogante, fue una posición dictatorial. La Dirección General de Investigaciones informa que una vez revisados los archivos y las bases de datos correspondientes a casos en investigación, casos terminados, libros de guardia y demás documentación, no existe la información solicitada. Asimismo, la Dirección General de Inteligencia informa que una vez realizadas las coordinaciones respectivas con la Unidad Nacional de Análisis y Producción de Inteligencia y verificado el archivo de esa dirección, no existe información relacionada con el ciudadano Dritan Jica. En este sentido, señor Boscán, aquí hay dos caminos. O la posta está mintiendo o la Policía Nacional está mintiendo. En este caso, yo agradezco que usted esté aquí presente y los representantes de la posta, porque creo que en este caso ustedes están diciendo la verdad. ¿Pero qué puede opinar sobre esto? ¿Ustedes están mintiendo o la Policía Nacional nos está mintiendo a todos los ecuatorianos? Gracias. Más que una opinión, prefiero remitir a esta comisión el informe con firmas de responsabilidad de los distintos agentes antinarcóticos que colaboran en ese diagrama que usted cita. Ese diagrama no lo ha hecho la posta, ese diagrama lo han hecho personas con nombres y apellidos, he citado sus nombres en esta comparecencia, al cargo de la dirección del teniente coronel José Luis Erazo, que entiendo era el jefe de la unidad que llevó adelante esta investigación. Ese diagrama sobre vínculos negado por la Dirección General de Inteligencia debe reposar en la UNITIAT, exactamente, que es la Unidad de Policía de Inteligencia Antinarcóticos, a la que se pertenecen los uniformados que levantaron este informe. Tal vez el señor Mauro Vargas está muy interesado en no tener conocimiento de esa información en la Dirección General de Inteligencia para no tener que confrontar a la mafia albanesa. Entonces, ¿usted nos puede volver a verificar que el informe llamado Vínculos del Narcotráfico y Lavado de Activos, Esquema Jerárquico, sí existe? No solo existe, será entregado a esta comisión y lo tendrá usted en sus manos, señora asambleísta. Muchas gracias, señora presidenta.
Presidenta, yo quiero complementar la información. El día de hoy en la mañana estuve en Presidencia y esa información va a ser remitida máximo hasta el día de mañana. Las bitácoras de entrada y salida del Palacio de Carondelet no tiene carácter de reservada, ni de secreta, ni de secretísima, porque no afecta a la seguridad del Estado. Nos da mucho que pensar, porque esa información es muy importante para la investigación que realiza la Comisión. Va a ser remitida máximo hasta el día de mañana. ¿Cuál es su relación con Rubén Cherre Fayón? No tengo ninguna relación con el señor Cherres. ¿Lo conoce? Por supuesto, lo conocí en una reunión social con el señor Danilo Carrera, una reunión a la que fui invitada. Fue la única vez que lo vi, la única vez que sostuve algún diálogo muy corto. Disculpe, y preciso con el señor Cherres. Yo trato de ser muy prudente con la vida privada de mis invitados, pero esa reunión social, ¿dónde fue? En la casa del señor Danilo Carrera. O sea, el señor Rubén Cherres era visitante de la casa del señor Danilo Carrera. Ahí se lo presentaron. ¿Tuvo usted conversaciones con el señor Cherres después de esa reunión social? De ninguna manera sostuve otra conversación con el señor Cherres. ¿Por qué el señor Cherres la llamaba entonces? A mí me llamaba mucha gente, Anderson. Era mi trabajo como ministra de Agricultura y Ganadería darle siempre prioridad al sector agrícola, al sector ganadero, no a quien tenía pretensiones de ningún tipo y mucho menos intereses particulares, intereses propios. No recuerdo haber hablado telefónicamente con el señor Rubén Cherres. Con el respeto a su ausencia y que en paz descanse, yo me reúno con César Monge y le digo: César, esto está pasando, esto puede suceder en el ascenso. Te pido de favor que estés pendiente y seas justo nada más. Tú analiza, revisa las hojas de vida y mira quién merece o no ascender. Textualmente, con todo el respeto a su ausencia y a su memoria, César Monge me responde, me dice: Víctor, ese tema lo está tratando directamente la comandante con el presidente y el presidente ha dicho que le den toda la potestad a la comandante para que actúe en lo que se refiere a ese ascenso en la policía. Pero quien te puede ayudar es Danilo Carrera, ¿sí? Y César Monge... César Monge me dice le que refiere vaya, a Danilo Carrera. César Monge me dice quien te puede ayudar es Danilo, porque él tiene una injerencia familiar y muy fuerte con Guillermo, y él te puede sacar la cita que tú estás pidiendo para explicarle al presidente o advertirle de lo que puede pasar. César Monge me dice... Se va a contactar contigo Rubén Cherres. Y efectivamente, Rubén Cherres me contacta. César Monge, ¿sí? Le dice que Rubén Cherres lo va a llamar a usted. Le estoy diciendo cómo pasaron las cosas. Sí, no, estoy, le agradezco la sinceridad, general. Yo simplemente estoy tratando de que no quede en el aire. Juan Correa y Diego Ordóñez manifestaron haberse reunido con usted para comunicarle en persona lo ya dicho por el presidente, no en una, sino en dos cartas. ¿La información de esta reunión que mantuvieron es parte de la investigación o puede informarnos a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano que está expectante de esta sesión de trabajo? Puedo informar porque no es parte de la investigación previa. El señor Iván Correa y el señor Diego Ordóñez solicitaron de manera formal ser atendidos por la Fiscal General del Estado. Ellos fueron recibidos en la sala pública y expusieron la preocupación. Sin embargo, ellos no conocen ninguna de las actuaciones que realiza la Fiscalía General del Estado, porque la Fiscalía realiza el trabajo de manera objetiva, imparcial y sobre todo independiente.